Hola chicas, estamos en Pamplona. He venido con mi suegra y con Alex, que tenían ellos algo que hacer aquí. Y voy en busca de un café que he visto que hay por aquí cerca, súper chulo, porque me iba a ir al Maison du Monde, pero vamos a ir luego. Y está lloviendo, así que a ver si encuentro un bar chuli. Chicas, hemos ido de compras. Eso de ahí es mi pijama, ¿vale? Hemos ido de compras y he comprado un montonazo de cosas. Mirad, ha ido Alex al Mercadona y luego hemos ido juntos a... al campo. Y además es que yo hoy he ido a grabar al Berceo unos vídeos súper chulos. Así que nada, ahora me voy a poner a colocar todo esto porque madre mía. Siempre os grabo para TikTok, ya sabéis, las compritas, que os gusta mucho verlas. Y el vídeo de compra de pobres, por supuesto. Que por cierto, hoy me encontré con una de vosotras en la caja. Y me dice, esto no es compra de pobre. Más maja. Así que nada, un besito para ti si me ves aquí también por YouTube. Que me encanta que me saludéis, de verdad. Y nada, les he ido a dar un paseo con los perros mientras yo grababa todo esto. Y nada, le hemos comprado también comidita para los perros. Me he comprado un pijamita del 50 Factory que os voy a enseñar ahora mismo porque es ideal, de la vecina rubia, y me ha costado 12 euros, así que estupendo. Y eso. Por aquí os enseño un poco, he comprado bastante frutita porque pues ahora que voy a estar más en casa voy a aprovechar para comer más fruta. Y esto de aquí es una de naranja, sobre todo para zumo, lo quiero hacer. He comprado manzanitas, plátanos... verdurita, por aquí este jamón que está buenísimo para hacer zapatillas, súper rico, y nada, muchísimas cositas más. Por aquí unas pizzas que también son muy ricas, esto que es lo mejor del mundo, los fingers de queso, si no los habéis probado, buenísimos. Por aquí heladito de vainilla. Me he vuelto a comprar acondicionador para el pelo. Me he cogido este, a ver qué tal, que no lo había probado. Por aquí he separado unas cosas para hacerle el vídeo de compra de pobres, menos esto que es de los perros. Y son los chocolates del Mercadona, que están súper buenos. Estas napolitanas, que a mí no me gusta el cabello de Ángel, pero esto está delicioso. Por aquí unas peras, que todo esto valía 1 euro, así que las he cogido. Y aguacates, que siempre que voy al campo aprovecho para coger, porque mirad, 4 aguacates vale 1 euro también y un poquito. Así que genial. Panna cotta, que también está muy buena, de la Mercadona. Y había promo en los Red Bull, 3x2, perdón. Así que estupendo. Ha cogido Alex también tarta de queso, que esta también está muy, muy buena. Y por aquí un zumito de estos de Sunny, que a mí me súper encanta, me gustan mucho.
Bueno, chicas, os voy a enseñar el pijamita que me he cogido. Ya sabéis que Fifty Factory es como el outlet de la cadena de corte Fiel y una de las tiendas es Woman Secret. Y a mí la verdad es que me encantan todos sus pijamas. Son los más bonitos y este es uno en colaboración con la vecina rubia. Había unos cuantos y estaba por 12,99. Se ha quedado súper bien. Antes estaba por 35, así que estupendo. Y o 30, algo así. O sea que se queda mucho menos de la mitad. Está genial. La parte de arriba es así en gris, con letritas. Y luego tenemos el pantalón, que también es una maravilla, así con planetas, en gris, rectito, súper cómodo. Y me he cogido la XXS, ya que había así tallita más pequeña, porque a mí los pijamas, pues no me gusta que el pantalón me quede así súper ancho, no sé por qué. Así que genial. Y oye, por 13 euros, pues no está nada mal. Además, pues eso, que me lo voy a poner mucho seguramente. Y ahora nada, nos vamos a poner a cenar unas pizzas de las que hemos cogido del Mercadona. Y ya a dormir, porque estoy tan cansada. O sea, he ido antes a grabar, como os digo. Y no sé, me he cansado. Así que a cenar y a dormir. Bueno, chicas, esto es lo que hemos comprado del Lidl. Hemos ido para el pan de ajo, que es donde mejor está. La verdad es que está súper bueno. Estas patatas, que también están súper, súper, súper buenas. Y he oído que en la freidora de aire se hacen bien, así que a ver qué tal. He cogido para probar el chocolate con caramelo y... ¿cómo se llama esto? Y cacahuete, perdón que no me sale. Me gusta mucho el de Milka. Y este está más barato. Así que a ver qué tal, a ver si está bueno. También he cogido unas pipas peladas, que a mí las pipas pues me gustan, pero no me gusta pelarlas, así que pues eso, peladitas. Otra de pan de ajo. Y esto para mí, unas gambiñas peladas, que tengo muchas ganas de comerla con pasta. Me apetece un montón y como a Alex no le gustan, pues ya me haré yo. ¿Para mí? Todo para mí, todo para mí. Hola chicas, mirad, nos hemos conjuntado hoy para venir a la iglesia. Aquí mi hermana vestida con un vestido de leopardo y negro y yo de leopardo y negro y Sofi guapísima. A ver qué tienes ahí, Sofi. ¿Qué tienes ahí? ¡Hala, qué chulo! ¡Hala, qué bonita! ¡Hala! ¿Qué día es hoy? ¿El día de llorar? No, el día de Sofía guapa. Bueno, chicas, ya he vuelto de la iglesia y estoy como súper cansada. No sé qué me pasa estos días, que además estoy durmiendo bastante. Y a mi madre, no sé si os lo he contado aquí alguna vez, pero mi madre es directora de orquesta de la iglesia. Entonces, hoy han cumplido 10 años desde que empezaron, por aquí, ya en el 2012 con la orquesta. Y bueno, mi hermano es el que canta el piano y luego tienen una orquesta de mandolinas. Y la verdad es que se le da súper bien. Yo ahí chapó, porque ya no tenía ni idea de música, o casi ni idea cuando se metió. Y la verdad es que, oye, todo lo que he aprendido y todo lo que les enseña a los niños, estupendo. Además cantan súper bien. Voy a intentar dejaros un poquitito de la canción. He grabado en la iglesia, pero sin que se vean los niños. He grabado mi vestido, pero para que lo oigáis. Y la verdad es que cantan genial. Y han dado como un pequeño detallito. Mirad qué monada, por favor, esta mandolina así chiquitita. Con el lacito y había un versículo de la Biblia que lo he perdido. Pero es que iba enganchado y se me ha caído. Pero es que me parece una monada y me la voy a comer. Pues sí, mi hermana dice, no, no la comas, que yo me la voy a guardar. Pero es que yo me la voy a comer. Porque es que si la guardas esto se estropea, es comida, ¿no? ¿Qué decís? Pero me parece una monada, la verdad. Y eso, que muy orgullosa de mi mami.
Y nada, ahora Ale sigue malito. Ayer estuvo por aquí, creo que no lo grabé porque ayer estuvimos todo el día en casa, fue sábado. Estuvimos todo el día en casa, Ale se levantó malísimo, súper resfriado porque salió el viernes. Y claro, estuvo en una terraza por la noche, pues obviamente pues me vino el sábado resfriadísimo. Y nada, ayer estuvimos todo el día en casa y hoy sigue malo, así que iré a dar yo una vuelta con los perros y luego... a cenar y a dormir, porque estoy súper cansada y no quiero ojeras en mi cara. Soy influencer, ¿vale? Acordaros. Hola, he venido a desayunar con mis hermanos y nos han puesto croissant, zumito de naranja, que David dice que no es natural, pero sí que lo es. Aquí está el señor David con sus gafas de sol. Ay, me encanta. Y por aquí los cafecitos, un bocata para mi hermana, el bebecito bebé Colacao. ¿Está rico? ¿Es natural? Sí, es natural. ¿Qué? Porque no sé, era peligroso. No, no me gustó el barrio. ¡Ay, qué guapos! ¡Ay, qué guapos! Mirad, chicas, me he comprado un trípode y es enorme. Aquí yo estoy subida al sofá, ¿vale? Y me llega a justo a la cara, más o menos. Es súper grande. Y digo, nada, aprovecho que tengo, pues eso, que hacer fotos por ahí y tal. Y se está duchando, ¿vale? ¿Vale? Es lo que se oye de fondo. Y digo, pues me voy a comprar un trípode. Y además es que este es enorme, o sea... genial, porque me va a venir súper, súper bien para, yo qué sé, grabar fuera de casa o así. Además, como se pliega, se va a poder llevar súper bien. Le quiero poner como unas cuerdas y llevarlo colgado y ya os iré enseñando cómo queda.